Comenzamos la conferencia de prensa de Facundo Mayo previo al partido de Racing. Bien, perfecto. Bien, estamos en vivo para Estadio 3, Cadena 3 Rosario. Decíamos cuando entrabas, ayer se anunció que vas a continuar en Rosario Central y se hizo el anuncio con un as de espada, un 7 de espada y el 6 de espada. Y era Quintana, Mayo y Malcorra. Cuando vos viste, ¿cuál de las tres cartas te sentiste? Primero que nada, disculpen la tardanza, que bueno, me quedé ahí, se demoró un poco. Sí, bueno, más que nada contento de que se haya confirmado todo, que me hayan ratificado la confianza. Trabajé para esto y bueno, por suerte se han dado los resultados y uno intenta devolver en la cancha la confianza que siempre me han dado. Y dame el 6 de espada, tranquilo, dejalo yo con lo más grande. Facundo, estamos en vivo para Canal 3. Me imagino que el balance que haces es superador. Desde cuando llegaste a Rosario Central, al fútbol argentino, ya tenés un nombre catalogado, digo, los números lo reflejan, como uno de los mejores centrales en lo que es el campeonato. Y ahora todo lo lindo que se viene, ¿de aquí en más? Sí, como te decía, desde que llegué lo vi como una oportunidad personal para mí, para mi familia. No sucede muchas veces y intenté aprovecharla, trabajar para eso. Y bueno, después se analiza todo en lo grupal. Es lo que levanta lo individual, es lo grupal, eso estoy convencido. Y bueno, dentro de todo hemos hecho una buena campaña y bueno, eso eleva el nombre de todos. Facu, ¿qué tal? Matías Sadoricio en vivo para la fiesta Pajarito. Preguntarte cómo fue el proceso de renovación, hace cuánto que venían las charlas, las negociaciones, si desde un principio ya estaba la idea de que continúes, cómo fue todo este tiempo antes de que se oficialice en el día de ayer tu continuidad. Sí, sí sé que se venía hablando hace un tiempo, pero bueno, nada, la verdad que intentás quedarte un poco al margen porque es de mucho hablar, muchas vueltas y bueno, tengo gente de mi confianza que se ocupa de eso y yo me tengo que preocupar por lo mío. Después, bueno, cuando se pasa a raya y se evalúa un poco más, ahí sí, estoy un poco arriba, pero en realidad tengo gente de mi confianza que lo venía hablando hace tiempo. Y bueno, lo de ayer no sabía justo que se iba a hacer ayer, pero bueno, nada, sí sabía que se venía hablando. Facu, ¿cómo estás? Francisco Sena para Charla Técnica. Consultarte de cara al partido del domingo, ¿cómo están ustedes y por qué no soñar con la clasificación a las semifinales? Bueno, un partido lindo, de esos que todo jugador quiere jugar, que define mucho y bueno, lo venimos preparando, conocemos al rival, vienen en levantada, el último partido jugaron muy bien, tienen jugadores de nivel y bueno, hemos trabajado toda la semana pensando en este partido, planificándolo. Y bueno, ahora queda la recta final de los últimos detalles de trabajo y bueno, planificar lo que va a ser el partido, el viaje a Salta y disfrutar de estos partidos que todos en el campeonato argentino querrían jugarlo y bueno, nosotros somos unos afortunados de habernos ganado esta oportunidad. Facundo, tuvieron una gran temporada, terceros en la tabla general, otros méritos como la localía. Si tenés que marcar una virtud de por qué llegaron hasta acá, ¿qué destacás? Y bueno, la solidez, el compañerismo, el trabajo del día a día. Hemos tenido una buena campaña, coincido, pero bueno, no está terminada. Nosotros tenemos un objetivo muy fuerte, importante para toda la institución. Y bueno, lo tenemos entre ceja y ceja y está bueno hacer los balances cuando termine el año y por suerte todavía no terminó. Facu, ¿lo viste a Racing? Aparece por ahí un equipo a lo mejor peligroso con la pelota, con algunos problemas en el retroceso, pero bueno, más allá de esto que pudimos haber visto nosotros o haber visto yo, ¿qué viste vos del rival que tendrán el domingo? Sí, un plantel con muchos buenos jugadores. La verdad que el otro día demostraron que son un equipo muy importante, con grandes jugadores. Sobre todo a mí me toca ver la parte ofensiva de ellos. Y nada, tienen jugadores por todos lados. La verdad que va a ser un desafío importante, pero bueno, nosotros confiamos en nuestras armas, en nuestro trabajo. Y esperemos estar a la altura del partido. Facundo, lo importante del fútbol es el equipo, obviamente, y también las sociedades. También se confirma ayer la renovación de Quintana, de Carlos Quintana, tu compañero allí en la saga. ¿Han hablado de eso? ¿Cómo te sentís con esta dupla?
Sí, con Carlos nos llevamos muy bien, también con Juan, que viene jugando, viene entrando, le ha hecho muy bien. Pero bueno, nada, nosotros intentamos hacer lo nuestro, ayudar al equipo, como cada uno en este plantel. Y bueno, sí, contento de que él se quede, porque es un jugador importante para nosotros, tanto él como Nacho. Y bueno, sí, contento de que se quede. Hoy por hoy son tres los partidos que separan a Central, ¿por qué no?, de levantar una copa, de salir campeón. Miguel dijo en conferencia que la gloria no tiene precio. ¿Cómo definirías, con qué frase definirías vos a este plantel, a este equipo que hoy por hoy está peleando por hacer historia en Central? Sí, coincido con esa frase de Miguel. La verdad que esos triunfos importantes, levantar una copa, sí, queda para la historia. Es muy difícil, la verdad que pocos equipos salen campeón, pocos jugadores salen campeón a lo largo de su carrera. Y bueno, nosotros tenemos oportunidad a tres partidos y trabajamos mucho para llegar hasta acá. Estaría bueno, y todos queremos que sea coronar la temporada con un campeonato. No es fácil, pero bueno, hemos trabajado mucho para que así suceda. Después de un año tan largo de estar tan cerca de un objetivo máximo, que es salir campeón, debe haber una ansiedad en el grupo que también hay que trabajar. ¿Se siente, se percibe ese clima? ¿Hay que bajar los decibeles? Sí. A ver, hemos pasado muchas cosas en la temporada. Momentos buenos, momentos malos. Pero siempre lo hemos afrontado de la misma manera, con trabajo, con sacrificio, intentando poner buena cara en los malos momentos. Y estos partidos creo que son para también disfrutarlos. Muchas veces nosotros entramos en la rosca de cada partido, de cada semana. Pero bueno, como dije recién, todos los jugadores del fútbol argentino quieren jugar esta clase de partidos y hay 8 equipos, 8 planteles nomás que lo juegan. Nosotros somos uno de ellos. Y bueno, toca también manejar esa ansiedad, como decís vos, y disfrutar de este partido porque pocas veces en la carrera te toca jugarlo. Facu, lo último, Francisco Sena, preguntarte de cara al próximo año, ¿cómo están ustedes en un momento único, se podría decir, para el club Puertas Adentro? Copa Libertadores, definición por el título, ¿cómo se vive Puertas Adentro? Y la verdad que Puertas Adentro se vive el domingo. No tenemos mucho para pensar el año que viene, ya va a haber tiempo. Pero como decía recién, tenemos un objetivo muy fuerte en 3 partidos. Y bueno, el domingo tenemos la primera prueba. Así que estamos totalmente enfocados en lo que es el domingo. Y bueno, después ya habrá tiempo para pensar en el año que viene. Gracias, Facu. Gracias a todos. Finalizamos la conferencia. Tiene 6 de espada, lo sacamos.